En este vídeo vamos a dar respuesta a una pregunta que con mucha frecuencia me hacéis en los comentarios. Y es aquella que hacéis, oye, ¿cuántos tipos de magnesio hay? ¿Cuál es el mejor tipo de magnesio? ¿Qué funciones tiene el magnesio tal o el magnesio cual? Pues a todo esto vamos a dar respuesta en este vídeo. Mirar, se comercializan actualmente ocho tipos distintos de magnesio en el mercado. Cada uno con su nombre comercial, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno, como vamos a ver, tiene unas propiedades. Las vamos a dar muy resumidas. Y en cuanto a cuál es el mejor, que es algo que me preguntáis con muchísima, muchísima frecuencia, dependerá de tu problema. Yo no puedo ni debo ponerme a ser tu médico vía online, porque me parecería injusto y seguramente me equivocaría. Y no debo hacer eso. Simplemente en este vídeo os expondré clara y llanamente los beneficios que tiene cada uno de estos tipos de magnesio que funciones y para cada problema pues más o menos intuirás ya cuál es el que te va a ir mejor. Y si tienes cualquier duda... Consúltalo siempre primero con tu médico. El primer tipo, y es uno de los más utilizados hoy en día, es el citrato de magnesio. El citrato de magnesio no es más que ácido cítrico con magnesio. Si eres una persona que no tiene problemas gastrointestinales, es decir, que eres una persona que va de forma normal al baño, es posiblemente una de las mejores y más económicas formas de tomar magnesio, porque Vuelvo a decirte, es una de las formas también, el citrato de magnesio, que se utiliza como laxante. Es decir, cuando tienes que hacerte, por ejemplo, una colonoscopia, a los pacientes en cualquier hospital del mundo se les da a beber dos días antes citrato de magnesio. Con lo cual, en ese caso, si tú eres una persona que tiene eh, colitis, que tiene principios de diarrea y demás, no es la forma más adecuada. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué funciones tiene este tipo de magnesio? pues claramente es el más utilizado sobre todo para problemas relacionados con el sueño, porque se ha visto que induce a la síntesis de muchos neurotransmisores, a la síntesis de melatonina, etcétera, etcétera, hormonas o neurotransmisores que participan en favorecer una mejor conciliación del sueño. Luego tenemos el óxido de magnesio. Este pues es magnesio oxidado, que diría aquel. Básicamente es un magnesio que tan apenas se absorbe. Por lo tanto, no va a servirnos para uh, tratar problemas de deficiencia de magnesio que luego veremos que otros tipos de magnesio sí que palían o alivian. Por lo tanto, ¿para qué se utiliza este producto? Pues para personas que quieren tomar un suplemento de magnesio sin tenerlo muy claro todavía, es decir, me voy a dar esa pequeña ayuda, aunque yo sé que tengo bien mis niveles, ¿vale? Puede ser una opción. Y en segundo lugar, que es el uso más corriente de esta sal, el óxido de, de magnesio, se utiliza fundamentalmente para eh, problemas de reflujo gástrico. Es decir, personas que, cuando después de comer tienen esa que te sale la comida, esa acidez, pues es una de las sales más correctas y más indicadas para aliviar este problema. Luego tenemos el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es una sal de magnesio que si bien no es la que más biodisponibilidad tiene, sí que se presenta eh, de muchas formas y para mí es interesante porque, primero, es un estimulante del sistema inmune de la persona. Tiene efecto antibacteriano, tiene efecto antifúngico, tiene cierto efecto también antiinflamatorio. Ojo, todo lo que estoy diciendo... Eh, no penséis que tomándote cloruro de magnesio no te tienes que tomar el antibiótico o no te tienes que tomar el ketoconazol si tienes un problema de hongos, pero se ha visto que es la, la presentación de magnesio que mejor complementa los tratamientos que se dan habitualmente para estas patologías. Luego tenemos el lactato de magnesio. El lactato de magnesio no es más que ácido láctico con magnesio. Este, esta presentación de magnesio está especialmente indicada en personas que necesitan tomarse magnesio, que tienen un déficit de magnesio por la razón que sea, pero tienen al mismo tiempo o un problema renal o un problema digestivo que altere o que provoque una menor absorción del magnesio. Por lo tanto, si eres una persona con eh, problemas de estómago, que tienes el riñón de aquella manera, un poquito tocado, pues va a ser el magnesio que deberás tomar. Luego tenemos el malato de magnesio. El malato de magnesio es una presentación de magnesio con ácido málico que está especialmente pensada, en primer lugar, para mejorar el rendimiento físico, es decir, es una de las presentaciones en magnesio que más suelen tomar personas que realiza, realizan perdón, un ejercicio físico intenso, pero, y esto es muy interesante seguramente para muchos, si no de forma directa o e indirecta, para tratar problemas, ya sea de cansancio crónico o incluso fibromialgia. Vuelvo a decir que nadie me malinterprete, esto no cura jamás la fibromialgia. No hay cura para la fibromialgia, pero, y esto es lo interesante, puede ayudarnos a aliviar los tristes síntomas que tiene la persona que tiene esta enfermedad tan desgraciada. Luego tenemos el L-treonato de magnesio. Con este nombre, ¿esto qué significa? El l no es más que una sustancia derivada de la vitamina C que se combina con el magnesio para darnos una sal que es muy, muy indicada para tratar problemas cognitivos. Es decir, esta va a ser la presentación de magnesio que, pues, cuando oís decirnos a veces a la gente que estamos en nuestro YouTube que el magnesio es muy bueno para mejorar eh, la memoria, para mejorar tal, tal, este es el tipo de magnesio que deberíais tomar. ¿Vale? Esta es la sal que tenéis que ir a buscar en vuestro proveedor, en la página web que consultéis, etcétera, etcétera. Aquí abajo en la descripción os dejaremos alguno, por si lo queréis comprar aquí, pero pff, me da igual donde lo compréis. Es la forma, digamos que para problemas de memoria, para uh, no es que cure ni muchísimo al menos el Alzheimer o, o el Parkinson y nada, pero al ser un soporte, un, una forma de magnesio que difunde muy bien el sistema nervioso central, puede aliviar, puede ayudar a mejorar la sintomatología de los problemas neurodegenerativos. Luego tenemos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una presentación de magnesio que está especialmente indicada para personas con algún problema de estreñimiento. También como favorecedor de la diuresis es una presentación de magnesio que va a hacer que el riñón funcione más adecuadamente y también se ha visto que tiene un muy buen uso como complementario a los productos, ya sean antiinflamatorios y relajantes. Es una, una presentación de sal que participa, que nos aportará magnesio de forma muy óptima para pues, procesos inflamatorios, procesos que requieran una relajación muscular porque tienes algún tipo de contractura, etcétera, etcétera. Y por último tenemos el bisglicinato de magnesio. El bisglicinato de magnesio no es más que el aminoácido glicina al cual se le une la molécula de magnesio. ¿Y esto por qué se hace? Pues se hace porque hay muchos medicamentos, muchísimos. Por ejemplo, el ibuprofeno, lo encontraréis en el mercado, que se asocia muy tradicionalmente con arginina. ¿Por qué? Porque la vía de absorción de los aminoácidos es muy rápida. Los aminoácidos se absorben, ¡pam!, rapidísimo. Y cuando tú pones, eh, como en este caso, el magnesio con aminoácido, consigues que en muy poco tiempo, muy poco, los niveles de magnesio en sangre suban. Por lo tanto, ¿para quién va a ser necesario? ¿Para quién le va a sacar más rendimiento a esta presentación? Pues una persona que, por ejemplo, tenga un calambrazo, que te dé un calambre y digas, mi cago en la mar, y luego te quedas dolorido. Este es el tipo de magnesio que debes tomar. Este es el que antes va a hacer que desaparezca ese dolor tan intenso. Además, es también el más indicado, por ejemplo, para las molestias premenstruales, para aliviar los uh, síntomas de la menopausia en la mujer. Es decir, cualquier dolor eh, que tú necesites que de forma rápida lo, se alivie, se reduzca. Esta va a ser la forma más rápida de tener un nivel de magnesio en sangre que te garantice el que puedas, ya te digo, aminorar esta sintomatología. Aquí en la descripción os dejamos también alguna presentación para que veáis pues, cuánto cuesta y demás, pero ya os digo, esto lo podéis encontrar en millones de páginas web en todo el mundo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.